Segunda gala de la última semana del Factor X. Vivian, te toca abrir esta gala y arrasaste. Aplausos, los jueces, toda la energía. ¿Qué, cómo te sientes? No, me siento feliz y de verdad que me siento completa, que ya esta es una de las últimas semanas antes de que quedan cuatro. Y estoy muy nervioso porque no sé de verdad lo que va a pasar. De verdad que todos aquí son muy, muy talentosos. De verdad, Van Divas, Charritos, Selena, Rafael, Abdiel, Brisila, todos de verdad. Y no sé lo que va a pasar, pero de verdad yo sé que di mi 100% en el escenario. Y a los comentarios de los jueces y Belinda, que me dijo que mi voz fue inalcanzable. Y que ella me diga eso es, ¿sabes? Wow. Lo está poniendo en televisión y todas las personas van a ver eso. Y de verdad que, ay, no lo puedo creer. ¿Cómo te sentiste con la escenografía que montaron para ti? Sí, una escenografía diferente ahora. Siempre me están tratando de retar, creo, con diferentes canciones. Primero me pusieron Me la paso bailando. Después me pusieron Listen, una palada de R&B. Después me pusieron un rock. Y me vistieron de flamenca. Ahora me ponen disco onda 80s así. Me gustó mucho la canción. Había un error con la pista al principio. Me pusieron la pista equivocada, pero nadie se dio cuenta de eso. Estoy muy agradecida. No, pero la canción me dio rabia porque dije, ¿quién me puso la pista mal? Ay, Dios mío, bro. ¿Pero lo superaste como un profesional? Seguí, sí, lo sé. Oye, ¿y quién es el rival a vencer? ¿Quién crees tú que sean de los meros fuertes aquí al final de competencia de tus compañeros? ¿Más fuertes? Hay mucho fuerte, ¿verdad? Van Divas tiene un vozarrón. Yo creo que mi mayor rival en esta competencia es Brisila, solo porque las dos somos tan iguales, ¿entiendes? Tenemos voces potentes, acorde a lo que dicen los jueces. Solistas. Somos solistas, somos de la misma edad, nos gusta el mismo tipo de música. Uh-huh. Entonces yo creo que es eso. Pero de verdad, todos aquí somos muy, muy talentosos. Y última semana de convivencia también con tus compañeros, ¿los vas a extrañar? Sí, lo voy a extrañar mucho, de verdad. De verdad, conocer a todas estas personas y todas estas amistades es una bendición de Dios, porque se siente también estar rodada de gente que le gusta lo mismo que ti. Uh-huh. Como que están involucrados con la música, el canto, y que sienten lo mismo cuando están en el escenario. Y me llena. Muchas gracias. De nada.